los amigos que nos están siguiendo en estos momentos, en vivo y en directo. Un incendio se declaró a eso de las 13:30 horas acá en la ciudad de San Felipe, el cual afectó en su 100% a la multitienda Suácer. La multitienda Suácer, que se ubica acá en la calle Merced, entre la calle Navarro y calle Gran Naviña. Ocurrieron bomberos, personal de bomberos de las compañías, de todas las compañías de bomberos de San Felipe, también de bomberos de Los Andes, San Esteban, Putaendo y Santa María. Más de 15 compañías de bomberos tratando de controlar este incendio, y aún continúa el proceso acá en la ciudad de San Felipe. Pérdidas han sido millonarias, ya que, según lo que nos comentaban, lo que es la estructura se encontraba con seguros comprometidos, pero al parecer la mercadería y que se encontraba en el interior, y una mercadería que había llegado hace poco, ya que en la tienda ya se preparaba para lo que era la fiesta navideña, no se encontraría con seguros comprometidos lo que sería la mercadería. Eso está por averiguarse, pero si fuese así, las pérdidas aún son millonarias, ya que el incendio consumió el 100% del edificio. El 100%, si pueden apreciar, bueno, ahí estamos mostrando lo que es el segundo piso de este edificio, el cual está completamente destruido. De hecho, el bomberos ingresa con personal con mucho cuidado, ya que lo que es este segundo piso podría ceder, ya que si, no sé si logran apreciar los barrotes que controlan el techo, los que afirman el techo de este segundo piso, se encuentran totalmente doblados. Y eso podría hacer que con el peso del agua más el fuego, esto podría hacer que se diese lo que es la, el segundo piso de la estructura. Podemos apreciar a bomberos de la cuarta compañía de bomberos de San Felipe, los cuales están esperando instrucciones para poder hacer ingresos, ya que, como les comentaba anteriormente, hay peligro de que pueda acceder el segundo piso, así que deben hacerlo con mucho cuidado para poder ingresar a apagar lo que son estos pocas llamas que van quedando en algunos sectores, para hacer lo que es el llamado remojo, para que no se vuelva a reiniciar lo que es este incendio, que lamentablemente, bueno, consumió en su 100% este local comercial del centro de la ciudad de San Felipe. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos a quienes nos han seguido en esta prueba de transmisión en vivo y en directo. Esperamos volver a encontrarnos. Que tengan buena tarde. Yeah, you can do it.